Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua acerca del peligroso huracán categoría 4 Delta. Esta mañana el avión cazahuracanes ha sobrevolado el área y continúa intensificándose, y esta tendencia se espera que continúe durante las próximas horas. Actualmente se localiza su centro a 515 kilómetros al este sureste de Cozumel, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 215 con rachas mayores y se está desplazando hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora, y se espera que esta tendencia continúe en las próximas horas. Podemos ver en las imágenes de satélite cómo el ciclón se ha mejorado su circulación y está generando ya amplias zonas de tormenta sobre parte de Cuba, las Islas Caimán, y tenemos otras zonas de tormenta que están asociadas a los remanentes de gamma que están afectando Yucatán. Estas lluvias se mantendrán durante los próximos días. El pronóstico oficial de trayectoria nos indica que Delta podría tocar tierra el día de mañana a primeras horas sobre la costa de Quintana Roo, específicamente en el norte de Quintana Roo. Posteriormente se moverá rápidamente atravesando la península y saliendo sobre la costa de Yucatán, muy cerca de Progreso, y se estará alejando por el Golfo de México mientras se dirige a los Estados Unidos. Si vemos con mayor detalle el pronóstico de trayectoria, podemos ver que los efectos de este sistema comenzarán a sentirse a partir de hoy por la tarde-noche en la costa de Quintana Roo, y su máximo lo estará alcanzando durante las primeras horas del día de mañana miércoles. Hasta ahorita, el punto de impacto se espera que sea entre la ciudad de Cancún y Playa del Carmen, por lo cual toda la población que se encuentra en estas localidades, Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, deben estar atentos a los avisos y a las indicaciones de las autoridades locales, porque se espera que tengan vientos con fuerza de huracán durante las próximas horas. De acuerdo al pronóstico, el huracán estaría como un categoría 4 sobre tierra en el noreste de la península, con viento del orden de los 220 km por hora con rachas de 270 km por hora. Estas condiciones son de alto riesgo, por lo cual debe mantenerse informado de las autoridades locales. Los pronósticos de viento nos indican que a partir de la noche de hoy comenzarán a sentirse los vientos en gran parte de la costa de Quintana Roo. Vientos que pudieran ser con fuerza de tormenta tropical, es decir, entre 63 y 119 km por hora, sobre todo en la parte sur del estado. La parte norte del estado, que será directamente afectada por el ciclón, tendrá vientos superiores a los 220 km por hora. Estas condiciones también se van a sentir en el estado de Yucatán durante las primeras horas de mañana miércoles y gran parte del día, conforme el sistema se vaya alejando y ya se dirija hacia los Estados Unidos. Asociado al viento, recuerden que tenemos oleaje. El oleaje para las próximas horas será muy relevante. Estamos esperando olas que pudieran alcanzar los 7 a 9 metros de altura significante de las olas en el extremo noreste de Quintana Roo. Asimismo, oleaje del orden de los 4 a 5 metros de altura significante de las olas frente a la costa de Yucatán, y oleaje de fondo que se va a estar propagando hacia la sonda de Campeche de 2 a 3 metros de altura significante. Además del viento y del oleaje, estamos esperando un escenario muy complicado de marea de tormenta. La marea de tormenta que se va a presentar durante las próximas horas irá incrementando conforme el ciclón se vaya acercando a la costa de Quintana Roo. ¿Qué es la marea de tormenta? Es una sobreelevación del nivel medio del mar. Es decir, el mar va a subir su nivel y por lo tanto va a penetrar las zonas que sean bajas sobre la costa de Quintana Roo. Estamos haciendo una proyección del orden de los 2 a 3 metros, sobre todo en Río Lagartos, muy cerca en la costa de Yucatán, cuando el sistema esté saliendo hacia el Golfo de México. Y cuando se esté acercando al noreste de la península de Yucatán, podríamos tener del orden de 1.5 metros y 2 metros de penetración del mar conforme el nivel vaya subiendo en las próximas horas. La precipitación esperada para este evento es principalmente en el noreste de la península de Yucatán. Estamos esperando para el día de hoy acumulados que pudieran ser de 75 a 150 milímetros acumulados durante el día. Asimismo, lluvias que pudieran alcanzar máximos entre 150 y 250 milímetros, sobre todo en las zonas costeras de Quintana Roo. La lluvia podría extenderse, como veíamos los remanentes de gamma están generando tormentas sobre Yucatán, por lo cual no se descarta que se presenten precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros acumulados en el resto de la península de Yucatán y sobre todo en la porción sur del estado de Campeche y el oriente de Tabasco. Para el día miércoles, la precipitación será más intensa en el noreste de la península de Yucatán. Recordemos que el día miércoles será cuando el ciclón esté pasando sobre el noreste de la península, por lo cual se esperan acumulados que pudieran ser puntualmente extraordinarios, superando los 250 milímetros acumulados durante 24 horas, sobre todo en el norte de Quintana Roo y el noreste de Yucatán. Las lluvias gradualmente irán descendiendo hacia el sur de la península. Para el resto estamos esperando lluvias que pudieran ser de 75 a 150 milímetros y algunas puntuales que pudieran presentarse también en el sur del estado de Campeche con la misma intensidad.
Para jueves y viernes, las precipitaciones disminuyen considerablemente. ¿Por qué? Porque el sistema ya se estará moviendo sobre el Golfo de México y se estará alejando de costas nacionales. Al final del evento, estamos esperando que sean acumulados totales que pudieran ser superiores a los 250 milímetros, sobre todo en el extremo noreste de la península de Yucatán, lluvias de 75 a 150 para gran parte del estado de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, y hay unas lluvias torrenciales sobre todo en la costa maya. Es muy importante que bajo este escenario, tanto de viento, oleaje, marea de tormenta y precipitación, usted se mantenga informado de las condiciones meteorológicas para los próximos días. Si usted vive en estas regiones, por favor siga atento a las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, de las autoridades locales y siga nuestras cápsulas informativas que mantendremos durante todo el día con diferentes emisiones especiales para la cobertura de este sistema. Si requiere mayor información, siempre puede consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter @conagua_clima. Muchas gracias.